Cada generació estableix entre el present en el qual viu i el passat que estudia, un diàleg marcat, això sí, pel rigor documental i analític propi de la nostra disciplina. I en aquest sentit ha advertit que la mala història alimenta la mala política. Per tractar d'aquestes i d'altres qüestions, a continuació es desenvoluparà un altre diàleg entre Sir John, el professor Roberto Fernández, catedràtic d'Història Moderna, rector magnífic de la Universitat de Lleida i president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, a més de Premio Nacional d'Història l'any 2015, i la professora Elia Marzal, doctora per l'Instituto Universitario Europeo de Florència i professora de Dret Constitucional i d'Història del Dret a ESADE. John, comienza el diálogo. Buenas tardes, buena tarde a tothom. Hemos pactado con la doctora Marzal que antes de empezar a dialogar contigo, en el que ya sabes que tú vas a ser el 80% el protagonista de la actuación, te queríamos hacer los dos, que somos, como es obvio, de generaciones de historiadores diferentes, te queríamos hacer un pequeño homenaje público y decirte que para nosotros has sido y eres un gran maestro de historiadores, que en una historiografía donde el franquismo dominaba no solo política, sino históricamente el relato de la historia de España y de la historia de Cataluña, tú fuiste una luz extraordinaria que brilló por luz propia y que ha servido de guía para muchas de las generaciones que han seguido, la mía, pero también creo que la de la doctora Marzal. Por lo tanto, yo te doy el homenaje público de todos los historiadores españoles antes de empezar este diálogo. Muchas gracias, John. Moltes gràcies. I en primer lloc, voldria donar les gràcies al president de Foment per la seva generosa invitació i també per les seves paraules, com també les paraules de Valentí Puig i de Xavier Gil Pujol. I és un gran plaer tornar de nou a Barcelona, on vaig passar gairebé 2 anys, 54, 55, vaig fer molts amics aquí mateix, vaig aprendre una mica de català, que vaig oblidant, desgraciadament, i ara parlem més o menys en castellà, algunes vegades en català, depèn una mica de lo que parlarem. Molt bé. La doctora Marzal creo que tiene ya la primera intervención. Sí, nos gustaría empezar esta conversación hablando un poco del papel de la historia y de los historiadores. A la vista está el interés que suscita ahora mismo el pasado, la historia, en momentos de inestabilidad, de crisis, pero también concretamente en Cataluña, que siempre ha sido una sociedad que mira especialmente de manera atenta al pasado. Sí. En ocasiones se ha dicho que Cataluña está hasta enferma del pasado, de la historia. ¿Hasta qué punto cree usted que el historiador puede aspirar a encontrar un espacio propio de objetividad y de certeza? Bueno, es un gran reto ser historiador, porque en primer lugar quiere estudiar el pasado de una sociedad, pero al mismo tiempo tiene que conocer su propia sociedad. Y hasta cierto punto, los problemas de la sociedad actual van a influir en el tema que escoge un historiador, le dirige hasta ciertos puntos y no a otros. Y un historiador, por ejemplo, del siglo XIX, pues habría preguntaría cosas distintas y escogería temas distintos de lo que un historiador de hoy. Y es este diálogo interno casi de un historiador entre el presente y el pasado. Y el gran peligro, claro, es dejarte
ser demasiado influido por los problemas actuales y hay peligro de deformar así la historia. Y pasa igual con el historiador que no queda consciente de los problemas actuales y se pierde, por ejemplo, en los detalles históricos, sin tener una visión de conjunto. Y la cosa más importante es precisamente dejar libertad a pasar del pasado al presente y del presente al pasado. Eso es nuestro gran reto. No es nada fácil, pero nos da una gran oportunidad, tal vez para decir algunas cosas que no se entienden bien, una sociedad de su propio pasado, tal vez algunas veces a corregir una historia deformada, y hay que pensar que cada sociedad, cada nación, tiene su propia visión histórica. No es nada especial ni de España, ni de Cataluña, ni de Francia. Y todas las sociedades construyen su propio pasado y este pasado forzosamente es muy selectivo. Y es importante que una sociedad tenga este sentido de colectivo de su pasado, pero cada generación, en principio, tiene el reto de cuestionar la historia de una sociedad y mostrar lo que parece que no está presente en esa historia e intentar corregir. Es lo que hacía precisamente mi gran maestro, Jaume Vicens Vives, que quería precisamente responder a la tradición catalana historiográfica del gran legado del siglo XIX y que seguía en el gran personaje de Ferran Soldevila, y Vicens precisamente quería crear una nueva generación catalana no demasiado restringida por un sentido nacionalista del pasado, sino quería desmitificar lo que veía él como los grandes mitos de la historiografía catalana del siglo XIX, y ampliar los horizontes de esa generación de los años 40, 50, 60. Y ha sido una gran labor. Por eso es tan importante la figura de Jaume Vicens en la construcción de la nueva Cataluña, en la reconstrucción del pasado catalán. Y hay que decir, añadir tal vez, que cada sociedad necesita una visión colectiva de su pasado, pero cada generación tiene que cuestionar precisamente la tradición legada por la generación anterior. Lo que ocurre, John, es que, estando de acuerdo en que cada generación inevitablemente tiene que tener su mirada crítica sobre el pasado, yo creo que me gustaría saber si estás de acuerdo con lo siguiente. Aunque eso sea así, la forma en que las generaciones miran el pasado, para entenderlo, es lo fundamental. Sí. Porque si lo hacen desde el ideologismo, si se lo hacen desde el presentismo, pues evidentemente hacen un flaco favor al propio país. Exacto. Y en cambio, si lo hacen desde el método científico, si lo hacen desde el rigor que implica la utilización del método científico, es cuando, aunque cada generación mire el pasado desde su propio presente, al hacerlo a través del método científico, va aportando un conocimiento cada vez más denso y mejor de la historia, ¿no? Eso es. Primeramente tiene que compartir y cotejar el legado del pasado con
los hechos que aparecen, por ejemplo, en la documentación, y con el nuevo sentimiento de una nueva generación. Y precisamente uno de mis problemas en mirando los orígenes de la Guerra del Salvador precisamente fue que empecé más o menos con la visión que nos había legado el siglo XIX y poco a poco a profundizarme en los archivos de la Corona Aragón, en los archivos municipales, eclesiásticos de Cataluña, me di cuenta que lo que se había hecho fue hasta cierto punto una visión demasiado restringida, demasiado selectiva del pasado catalán. Yo veía, por ejemplo, se hablaba mucho del gran héroe Pau Claris, se hablaba mucho de la unidad de toda Cataluña en el año 1640, y efectivamente, como miraba la documentación en los archivos locales, he visto que había muchas divisiones internas en esta sociedad. Había recelo desde las otras villas y ciudades hacia Barcelona, había mucha preocupación por la corrupción de la Generalitat, de la Diputación, como se llamaba en ese momento, en el siglo XVII. Habían muchas rivalidades de tipo personales de los bandoleros, los famosos bandoleros, los Nieros y Cadells, las grandes facciones. Y así yo he visto que lo importante fue precisamente conectar, reunir y dar una visión algo más amplia de la visión recibida del siglo XVII catalán en este momento. Pero porque había una lectura demasiado ideológica. Cierto. E interesada por parte de la presión de la clase política de lo que tenía que ser y no de lo que fue la historia de la Cataluña del XVII. ¿No? Exacto, exacto. Precisamente ahora que ha sacado el tema de la revuelta de los catalanes, de la Guerra dels Segadors de 1640, ¿cree que a luz de todo lo que sabemos ahora se puede considerar que esa guerra, esa revuelta, revelan un espíritu, unas señas de identidad, un anhelo de independencia que en sus líneas fundamentales se ha mantenido a lo largo de los siglos? Bueno, anhelo de independencia no. Se trataba precisamente de un territorio dentro de la monarquía hispánica, que fue una gran monarquía que incluía a Flandes, a Nápoles, a las Indias, a Portugal en ese momento. Y claro que había un gobierno del rey en la corte, en Madrid, que estaba muy preocupado por las cuestiones, las rivalidades internacionales, el problema de Flandes, el problema de la probabilidad de guerra contra Francia, que tenía que movilizar los recursos de estas sociedades, y dentro de una monarquía compuesta, que es lo que España se hizo una monarquía compuesta efectivamente con el matrimonio de Fernando e Isabel, pero lo que pasó precisamente en este tipo de monarquías compuestas es que se aceptaba el sistema de semi-autonomía efectivamente de la Corona Aragón, que daba con sus fueros, sus privilegios, Cataluña con sus constituciones, y efectivamente así existía con ciertas tensiones, pero con un diálogo constante entre la corte y las élites de todos estos territorios para llegar a soluciones. Las monarquías compuestas fueron efectivamente basadas en el concepto de negociación. Pero lo que pasó en los años 20, especialmente 30 del siglo XVII, el conde duque quería movilizar los recursos de Nápoles, de Portugal, de Valencia, de Aragón, de Cataluña,
y tenía una visión, gracias en parte a la falta de estadística precisa en este momento, pensaba que Cataluña...